ya veníamos de un campeonato, lo habíamos ganado y se venía el desafío importante que era la Copa Libertadores. ¿Vos cómo estabas preparando para ese momento? Y se sentía ese, era un desafío muy esperado. Creo que ni bien salimos campeones ya se empezaba a notar la ansiedad de volver a jugar la Copa, de tratar de que se dé una vez por todas. Creo que la primera fase se notó ese nerviosismo cuando jugábamos los partidos de local o había un partido de Copa. Creo que la gente te mostraba esa ansiedad y nosotros mismos también esa autoexigencia de querer hacer un buen papel en la Copa. Bueno, yo estoy esperando para sacar la entrada mañana, que supuestamente la van a sacar mañana, ¿no? La van a vender. Y bueno, estamos esperando acá con la familia. ¿Cuándo está anunciado que salen las entradas? El sábado. ¿Y hoy qué día es? Y hoy es jueves. Así que vamos a esperar. Sí. Ya estoy acá con mis hijas y las amigas, esperando para mañana. Sí, sí. ¿Qué trajeron para pasar la noche? Trajimos carpa, de todo trajimos. Lazada, de todo. Está todo bien. Partido contra Botafogo acá, que había que ganar o ganar. Vos, o sea, la gente te cantaba uno más y no jodemos más, porque era, la gente decía así. ¿Vos cómo lo vivías adentro del arco, esa tensión, digamos? Y la verdad que nosotros pensábamos sinceramente que con 2-0 íbamos a estar tranquilos, ganando, el partido íbamos a estar clasificados. Pero bueno, por ahí uno trata de manejar los tiempos del partido cuando te toca ganar o pensábamos que estaba. Pero una vez que uno tomaba la pelota y la gente se veía como que faltaba un gol, después, cuando no podíamos meter el tercer gol, la gente nos pedía un gol más y bueno, se notaba. También estábamos ansiosos y con ganas de clasificar, pero no, tampoco sabíamos qué pasaba en otra cancha. Sé que había un partido de locos, porque había muchos goles en, no sé si en Chile y bueno, por suerte terminó con final feliz, pero siempre sufriendo para pasar de fase. ¡Partido San Lorenzo de Almagro! Se clasificó octavo de finales para la Copa Libertadores y así lo vive el pueblo azulal. Sufrimiento, no somos nosotros. No, no, un partido el de Chile, terrible. 5 goles, no se puede creer. Nosotros acá, bueno, pero los chicos la verdad que jugaron muy bien, hicieron los goles y gracias a Dios pasó San Lorenzo. Cuervo, si no se sufre, no somos nosotros, ¿no? Es una cosa de loco, nunca visto. En Chile, 5 goles Independiente que no le hace un gol solo jugando. Y pero es así, nacimos para sufrir. Esperamos que este año se nos dé. Cuervo, sin sufrimiento no es San Lorenzo, ¿no? Siempre nacimos para sufrir y va a ser así. Pero bueno, se nos vienen dando todas, así que esperemos seguir así. ¿Un sufrimiento que se transforma siempre en felicidad? Por suerte sí, se nos vienen dando siempre, así que lo mejor. Gracias, ¿eh? De nada. Sí, sí, la primera fase la verdad que fue muy complicada. Va, en realidad todo fue complicado, en lo futbolístico, sino también lo que se generaba al entorno, porque bueno, el club necesitaba conseguir ese título, y bueno, creo que se hizo muy difícil, pero bueno, lo importante es que se consiguió el objetivo, se consiguió y se cumplió, creo que el sueño de todos, de los hinchas, de los dirigentes, así mismo de los jugadores, porque ganar la Copa Libertadores no es fácil, así que bueno, ahora que ya va pasando el tiempo, uno va cayendo a la realidad y bueno, y es una alegría y hay que disfrutarlo. Y después se vinieron los penales en los octavos de finales. O sea, la mayor parte la tuviste vos en tus manos, digamos. Sí, me tocó. Sabíamos que era un rival duro, Gremio, que había hecho muy buena primera fase. Y bueno, pero nosotros sabíamos que los octavos de final ya eran mano a mano, dependía de nosotros, así que hicimos un buen partido acá de local. De visitante perdimos 1-0, pero bueno, tuvimos la eficacia y por suerte pude atajar 2 penales, pero bueno, lo importante es que clasificamos y el arquero está para eso, para colaborar cuando el equipo lo necesita. Cuando tuviste que patear el penal en los octavos de finales, que era el último penal, ¿la sentiste la presión esa de decir, bueno, todo depende de mí? ¿O qué se te cruzó por la cabeza? Sí, la presión estando en un club grande siempre la tenés, porque esa es la realidad. Pero bueno, aún más por el tema de lo que significaba la Copa Libertadores. En el momento en el que se inició el tema de los penales, me tenía fe porque le dije al técnico de que me ponga quinto para poder definir la serie. Me dijo que sí, después cuando dan la lista estaba cuarto, quinto estaba Nacho.
Pero bueno, no sé si será el destino, pero justo el cuarto penal era el que tenía que definir el partido. Y bueno, me tocó justo a mí, en el momento en el que tomé la pelota, estaba tranquilo. Estaba consciente en donde me sentía mejor para patearlo. Lo pateé cruzado, creo que fue bien esquinado. Incluso el arquero se tira justo también en ese lugar, pero bueno, gracias a Dios entró y para nosotros fue un alivio muy grande porque creo que Gremio era uno de los rivales más duros que habíamos enfrentado, pero bueno, lo pudimos pasar y más en la cancha de ellos. Y bueno, y la final, la primer final que se jugó en Paraguay, que bueno, íbamos ganando 1-0 y en el último minuto adentro y no, bueno, y no, fuimos con un empate. ¿Vos te afectó eso a nivel personal? Y fue un golpe para todos porque ganar 1-0 de visitante era un resultado muy bueno para después venir acá y creo que pega un poco ese empate sobre el final, pero bueno, siempre tratás de pensar de la forma positiva y dijimos, bueno, quizás es un golpe para no relajarnos. Y la otra que pensás, siempre tenemos que sufrir hasta el final. Así que me parece que fue esa. Después, gracias a Dios, en la final de vuelta, Orti hizo el penal. No jugamos un buen primer tiempo, pero hicimos un buen penal. Después manejamos el partido con tranquilidad y queríamos que termine, así se daba bastante. Se notó los nervios adentro de la cancha en el partido, digamos, en la vuelta de la final acá. Se notó mucho la ansiedad del equipo y los nervios que sentían. Más allá de, según Bausa, está el equipo contagiado por los nervios de la gente. Y un poco todo, venir ya, lo peor es jugar siempre el partido antes, que siempre se dice que estábamos concentrados 2 días antes y prendíamos la tele, veíamos algo y era todo hablar de la final, que San Lorenzo tenía que ganar sí o sí, y son un ser humano, también sí. Tener sensaciones, sentimientos y creo que fue un poquito lo que se notó en el primer tiempo, pero bueno, había que ganar como sea y se nos dio. Increíble las noticias que llegan desde el Vaticano, Daniel. Porque Monseñor Guillermo Karcher, el vocero del Vaticano, confirma que tuvo un diálogo con el Papa Francisco, que le dijo, hoy también es un día importante porque juega un equipo importante. Y estamos hablando, por supuesto, de San Lorenzo. Dice Monseñor Karcher que el Papa, al salir hacia Corea, recordó de la importancia del partido y que le dijo, ojalá que cuando llegue a Corea tenga buenas noticias. Francisco no se queda fuera de esta final. El Papa lo juega a su manera. En el partido de vuelta, San Lorenzo no hizo un gran primer tiempo. Quizás era por los nervios, ¿no? Que le jugaban contra también. Sí, la verdad que sí. Para nosotros no era fácil y para ellos creo que jugaban con la presión nuestra, porque creo que sin desmerecer el rival. Creo que la expectativa de ellos no era llegar a la final y se encontraban con llegar a la final, pero bueno, al margen de que si jugamos bien o no, las finales se ganan, esa es la realidad. Después había mucho miedo, porque tenía miedo de que vuelva a pasar lo que pasó en el partido en Paraguay, que nos empatan sobre la hora, pero bueno, cuando el árbitro pitó que se terminó el partido, fue una alegría y un desahogo y nos sacamos creo que una mochila de encima muy grande.